el pueblo cubano, hermano del pueblo sirio, como es nuestro gobierno, del gobierno sirio, no solo está en estos momentos ratificando nuestra total solidaridad y manifestando nuestra disposición de ayuda en todo lo que esté a nuestro alcance, sino también alzamos nuestra voz para poner en el banquillo los acusados, aquellos que en condiciones como las actuales provocan más sufrimiento, provocan daño e impiden que la ayuda humanitaria llegue a los más necesitados. Nosotros como Comité Internacional y como chilenos solidarios ya nos solidarizamos con el pueblo sirio en todo lo que está aconteciendo en estos momentos con esta trágica noticia del terremoto del día lunes. A nombre de los profesores, de los trabajadores y también de los estudiantes, toda la solidaridad, toda la posible con el pueblo sirio. El pueblo sirio está muy cerca del corazón de los cubanos, por muchas razones, razones históricas, razones también revolucionarias, razones porque tenemos enemigos comunes y sabemos lo que es el bloqueo, sabemos lo que son las sanciones, sabemos lo que es estar siempre pendiente de las decisiones de organismos internacionales y en este caso de un país como Estados Unidos. Ahora viendo lo que está pasando en particular con relación a las ayudas, nos da mucha indignación. O sea, nos da mucha indignación saber que no está llegando la ayuda que el pueblo sirio necesita.